Buenas noches. I'm here. Hi, class. I was in a rush, but I'm here, finally. Hi, Hi, Luis. teacher. ¿Cómo estamos, Luis? Very well. Here in my house. It's nice. Really? At home? Excellent. Yes. How about the rest of you? Tell me about your day, class. ¿Cómo estuvo su día? Was it good? Was it busy? How was it? It's good. It was good. Okay. Good night, teacher. Good night, Susan. Welcome. Okay. Don't forget. I have an easy work, teacher. Really? Okay. What do you do? I am. Es algo así como un educador. Ah, okay. Educación social. ¿Es con niños o con adultos? Con boys. With boys? Boys. Oh, really? Wow, interesting. Interesting. What is your question, teacher? No, he's telling me he has an easy job, you said, right? Un trabajo muy fácil, me decía. Y le preguntaba si es con niños o con adultos. With boys. Mm-hmm. With boys. That's what he's saying. Muy bien. Okay, thanks. Yeah, you're welcome, Susan. So, antes de entrar a la clase, bueno, no antes, en WhatsApp, nos hacen un recordatorio de algunos puntos que tenemos que practicar en nuestra clase. ¿Quién los ha leído y cuáles son? ¿Quién se recuerda? Conectarse justamente a la hora de... Muy bien, chicos. ...de la clase. Pero yo ahorita no podía conectarme, teacher. No me salía, o no sé si por el internet. No, pero yo sé poner. Fíjense que lo que pasa, creo que en la primera clase, no sé si se lo dije, tal vez sí, si no lo repito. Vengo de una clase anterior, que es de 8 a 9. Entonces, como era nuestra clase número 4, jueves, estábamos, pero así, metiéndole para finalizar un ejercicio con ellos. Pero créanme, estos minutos que tomé del grupo anterior, se van a reponer con ustedes. Ustedes van a tener sus 60 minutos exactos. Pero sí, siempre trato de llegar exactamente a tiempo. Creo que es mi primer clase que me pasa con ustedes. Así que cuando no puedan entrar y que diga que está en otra sesión, es por eso. Usamos la misma cuenta de Zoom. Pero gracias, okay. Chicos, por la puntualidad. Good night a todos. Good night, Ana Yasmin. Good night. Okay, let me check the chat. WhatsApp, do we have messages in WhatsApp? Ah, les preguntaba, ¿qué mensaje nos envían en WhatsApp todos los días? Oh, la mayoría de las clases. Conectarnos puntualmente, conectarnos con el nombre completo. Ajá, el nombre completo. Con el nombre del DUI. Según el DUI. Yes. Okay. Enlazarnos a la videoconferencia. Con el enlace que les han enviado. Ajá, así es. En todo momento estar con cámara encendida. Ok, muy bien. Aquí solo me está justificando Ingrid que su cámara se le ha arruinado. Muy bien, Ingrid. ¿Y los demás? ¿Dónde están? Let me see. Who are the other ones? Don't be afraid. You know? Sé que estamos desde casa. Todos, absolutamente todos, ¿verdad? Así que no se preocupen. Ahí. Queremos verlos para que interactuemos. Recordemos que tratamos de hacer esta clase como en un contexto real. Cuando ustedes vayan a tener una conversación con alguien, tenemos que ver sus expresiones, la forma en que dirige sus manos, ¿okay? Porque es parte de la comunicación. Si no, sería como una llamada tal vez por teléfono. Nos vemos como esa, cuando tenemos la experiencia real de estar interactuando con otro compañero. Así que cámaras encendidas. That's why. Ok. Alguien escribió en el grupo que iba de camino, creo yo. Ok. ¿Tiene nombre? Ayúdenme a revisar, porfa. Ahorita. Who is it? Alan Flores. Alan, ok. Thank you. Ok. Yesterday, what did we do? Ayer hacíamos la introducción de un tema al final. What was the topic? Do you remember?
Era vocabulary. Vocabulary. ¿De qué? Furniture. Furniture, ¿eh? Pero ese. Furniture. Ese le dije que lo íbamos a tocar hasta hoy. Era vocabulario de qué. Dos lugares. De la casa. House y apartment. House and apartments. Apartments. Okay, listen. Apartments. Apartments. Yes, great pronunciation. Apartment. So can you mention some of the rooms in a home? Algunos de los rooms, de los cuartos. Rooms. In the house. Living room. We have the living room. Kitchen. The kitchen. First floor. Garage. Dining room. Okay. Dining room. Living room again. Yeah. Yeah. Bathroom. The bathroom. The garage. Yeah. Dining room. How about jar? The jar. Remember, the jar. We have backyard and jar or front yard. Tell me about the apartment. What can we find in an apartment? What rooms do we find? Kitchen. The living room. Elevator. It's a place. Lobby. ¿Cómo le decíamos al lobby? Bueno, no al lobby, sino al la terraza. Creo que fue lo último que vimos ayer. La terraza está enfrente de mi apartamento y si está en el último piso. Hay una diferencia. Do you remember that? Balcony or rooftop. Balcony, un balcón. Tiene que ver con la palabra en español. Balcón, balcony. The roof, top. That's it. Balcony, si está arriba. Si está enfrente. Un balcón, frente. ¿En dónde se encuentra? Frente. Balcony. Y siempre balcony. Una mini terraza. Balcony. Que está en el último piso del edificio. Roof, top. That's it. Okay, let's go to section number 2. Let me see what we have here. Section number 2. This is the one. Veía que ya completaron la section number 2. Well, most of you already have exercises from section number 2 complete. So let me take you to the second video. No, era el video 3, I guess, this one. Third video of the platform. Pueden practicar nuevamente esto. Look. Vocabulary, grammar. You can also practice. Ese que vimos ayer, houses and apartment. You can listen to the pronunciation. You can practice vocabulary. So in today's class, we are going to have this one, furniture. Ayer ya vimos el video, pero escuchemos nuevamente la pronunciación correcta, furniture. Here we go, class. Hi, everyone. In this class, you'll learn vocabulary for furniture and other household items. Let's get started by listening and repeating the vocabulary. Armchairs, stove, curtains, pictures, clock, bed, table, coffee table, microwave oven, refrigerator, lamps, sofa, desk, bookcase, dresser, chairs, mirror, rug, television. Other vocabulary that is important to understand is kitchen, dining room, living room,
Bedroom. Okay, let me stop here. We have vocabulary about furniture. ¿Y qué nos está pidiendo hacer? Recordar este vocabulario. Kitchen, the dining room, living room, and bedroom. Parts of the house. Let me show you the information that we have here. We have the same or similar vocabulary. Puede lucir un poquito diferente, pero es la misma idea. So, furniture and appliances. That is the topic from class number 4. Furniture and appliances. Tenemos una nueva palabra por acá. Appliances. What is this class? ¿Saben qué es eso? Appliances. Y tenemos furniture. ¿Qué es cada cosa? What is furniture and what is an appliance? Furniture es mueble. Muebles, muy bien. ¿Y qué son las appliances? Como accesorios, ¿no? Algo así. Electrodomésticos. Quizás esos son más grandes, los muebles. ¿Qué tipo de muebles tenemos? El sofá y todos esos grandes appliances. We can have desk. Más pequeñitos también. Appliances. Okay. Let me show you the picture that we have here. It's very similar to the video that we were presenting. I'm going to send this picture to WhatsApp. Para que les quede en WhatsApp, se las envío. So, number one, we have the one that is green, just right here in the corner. Armchair. Armchair. What is armchair? Sofá. Not really. Miren, tengo aquí un armchair. Tengo un sofá. Considero de que debe ser la separación del que es individual, pero no sé cómo se llama en español. Yes, exactly. Uno es sofá. It's bigger. ¿Para cuántas personas será un sofá? Three, four. Esa es la diferencia. Y en armchair es una composición de la palabra arm. ¿Qué significa arm? Brazo. Brazo. And then we have chair. Brazo, tengo para recostar. Sí, es como brazo. Sí, pero recuesto. Tiene esa opción que puedo poner mi brazo sobre. Porque también tengo las sillas, está aquí, por aquí, miren, chairs. Ah, chairs, no tengo donde poner mis brazos. Son esas como las diferencias, la comodidad, similar a un sofá, but it's individual, it's not that big. So, donde me siento, it can be a sofa, it can be an armchair, or I share. Okay. That's it. Categorías de asiento. Next one. Stove. Look. This is not a kitchen. No vamos a hacer, no vamos a hacer la traducción literal, the kitchen. Pero si es cocina, teacher, no. ¿Dónde cocino? Stove. ¿Cuál es el lugar en donde tengo mi cocina? Kitchen. Se puede parecer la traducción al español, cocina, no. En el caso la habitación, kitchen, el instrumento, stove. Estufa, sería estufa. And of course, tenemos muchos modelos de estufa, unos más pequeños, unos con hornos, otros sin hornos, siempre se llama stove. Okay, next one. We have curtain. Se parece al español, ¿verdad? Cortina. Curtains. Listen to the pronunciation. Curtains. Cortina. That's it. Creo que no hay duda ahí. Pictures. Pictures. What is a picture? Fotos. Sí, es cierto que fotos. Cuadros.
Que, ajá, ahí vamos. Las puedo tener pictures en mi teléfono, pero también las que se cuelgan en la pared las llamamos picture. Oh, this is a picture of my son, of my family. Entonces hay modalidades de fotos. Puede ser digital o impresa. En este caso, it's a picture that we have holding on the wall. Picture. I have a question. What is it? Podemos llamarle pictures a fotografías y a cuadros como pinturas. Yeah, we can say this is a picture. Mm-hmm. También un cuadro. Un cuadro, picture. Recuerden que no es en sí lo que está dentro del cuadrito. Puede ser una persona real o puede ser una imagen. Pero sí, ambas se llamarían pictures. Pictures, yes. What we have here, a bed. Bed. Creo que sí, es como lo único. Bed. Igual, hay diferentes tipos de cama. Se le llama también por su tamaño. What type of bed do you have? Hay camas individuales. ¿Cómo le llamamos a las camas? The king size. But are those bigger? King size. Okay. But in this case, it's a very big bed. Table. Table. I can have a table and I can also have a coffee table. Coffee table. Mesa de café. Uh-huh. ¿En dónde ponemos la coffee table? O sería como mesa de centro, decía el teacher. Exactly. No específicamente para el café, pero ¿dónde, dónde ponemos la coffee table? Living room. Where? Which room? In the living room. In the living room. Yes, exactly. So that is the coffee table. And we can also have otro tipo de mesa que tenemos en el cuarto. Tenemos la coffee table, la mesa de noche, ¿cómo le llamamos? Night. Yeah. Bonita. The night. Night table, yeah. Así literal se parece, the coffee table, night table. Solo que uno no lo ocupamos en sí para el café. Puede ser, ¿verdad? Se posiciona en el living room y la otra en el agua. Bedroom. El agua también. Or snacks, we don't know. Microwave, microwave. Microwave entra en la categoría de appliance. ¿Sería furniture? No. Esto ya es un appliance. ¿Qué era appliance? ¿Se acuerdan? Electrodoméstico. ¿Será que el stove también entra ahí? Yeah, right? Yes. Stove. So we have the stove, a microwave, lamps, refrigerator. How do we pronounce this one? Refrigerator. Or we can also say the fridge. Fridge. Aunque a veces fridge indica más que todo el la parte de arriba. Donde congelamos, fridge. Pero también en la refri podemos decirle, the fridge, or refrigerator. Next one, dresser. What is a dresser, class? Dresser. Gavetero? Okay, yeah, gavetero. Guardarropa. En general es un dresser, pero a cada gaveta tiene nombre, ¿saben? Dresser es todo. ¿Cómo decimos gaveta en inglés? Dresser. No idea. Bueno, quedémonos aquí. ¿Perdón? Bueno, quedemos dresser. Hay personas que no tienen dresser, probablemente tienen un closet. Dresser, closet. Ok.
Okay, it's very similar. Desk. Is a desk similar to a table? Probably, right? Escritorio. But in this case, desk, it's a little bit different from a table. Okay, desk and table. Escritorio. Escritorio y mesa, that's it. Coffee maker. What is a coffee maker? Coffee maker. Cafetera. Cafetera, yeah, coffee maker. Then we have... Yeah? Es el diario vivir, le digo. Yeah, right. Esto hace milagros. Nos pone de humor cada mañana. The coffee maker, right. Okay, a mirror. Mirror. What is that? Un espejo. Mirror. Bookcase. What is a bookcase? Una librera. Yes. Una combinación de book. Estuche del para libro. Estuche para libro, si lo traducimos literal. Pero en sí es un mueble. Un bookcase. Librera. Solo libros podemos poner ahí. Sería lo ideal, ¿verdad? Pero nosotros le ponemos de todo. De bookcase. Adornitos. Adornitos, exacto. A rug. Rug. What is a rug? Alfombra. 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 Muy bien. Rug. And we have this one. Cup. Boards. Nos da una idea que ponemos en el cupboard. Las tazas. La cena. Ah, pero no solo tazas. Puede ser también los platos. Y es el mismo mueble. We can have the cups. We can have the plates, the vases, anything, right? So cupboard. Es como no la alacena, teacher. Sí, no solo tazas, obviamente. Más cosas que le ponemos. Cupboard. So, questions about this vocabulary, probably pronunciation, o algo más que se acuerden que tengamos en nuestra casa. Television. Horno tostador. El horno tostador. Ahí tenemos el microwave. El horno tostador. How do we say horno tostador entonces? Tost. Tost. I believe. Tostador. Ventilador. Vale. ¿Cuál? Horno tostador. Toaster. Toast. Viene del verbo. Ajá. Tostar. Toaster. Yeah. Yeah. Ya, yeah, es la que se me viene a la mente. Toaster. Palma media. Ventilador. Fan. Fan. Como un fan. Toaster and fan. Ese ventilador. Y tenemos el air conditioner. AC. Así se, una forma corta es llamarle AC. El clima, le dicen algunos, the fan. Air conditioner. Air conditioner, yes. Air, de aire. Conditioner. AC. That's it. Y ahí quedémonos. Si no, vamos a empezar a todos los lugares. Pero sí se queda claro esto. Furniture, appliances. ¿Cuáles son los furnitures? ¿Cuáles son los appliances? And that's it. Okay, let me send this picture. ¿Quieren les doy unos segundos para que copien como los que hemos agregado? Porque al dejar de proyectar se borra todo. That's it. So, this is just vocabulary. Very useful vocabulary. Okay. ¿Qué les pido que hagan? Go after the class and practice the vocabulary. Traten de nombrar todo lo que vean en su casa. Miss, pero no sé cómo se dice. Ah, busquemos entonces cómo se dice ventana, window, cortinas, curtain, puerta, door. Y tratemos de nombrar para que vayamos metiéndole un poco más de vocabulario. ¿Ok? Y no sea tan difícil. Right. So what are we going to do with this vocabulary? Look,
we are going to practice. Okay, what are we going to practice? If you remember, we have practicing about rooms that we have at home. So what are you going to do with the help of your classmates? You are going to answer this. Which room have the things in part number 8? Van a completar este cuadro ubicando the furniture or the appliance in the corresponding room. Revisan el vocabulario, lo ponen en el lugar correcto o en la habitación correcta. ¿Qué tenemos? Kitchen, dining room, living room, bathroom. Todos tienen que ir ubicados en una categoría. Is it clear what you're going to do? ¿Está claro lo que van a hacer? Is it clear what you're going to do? Yes. Yes. Okay, so let me send let me send the picture so you can practice. Remember, this is a speaking practice. So you can practice the correct pronunciation. Teacher, los lugares eran kitchen, dining room. I'm going to send kitchen, dining room, living room, and bedroom. También se los envío ahorita. No worries. Yeah, excellent. Okay. Eso lo vamos a estar en la plataforma. Este no está en plataforma, por eso se lo voy a enviar a WhatsApp ahorita. Ah, ya. Grupo de 9 a 10, aquí estamos. Ah, thank you, quien me ayudó a enviar la picture. Gracias, chicos. De mucha ayuda eso. Vaya, ahí está nuevamente. Go, please, class. Los envío a grupos, 5 minutes, and then we come back. Very good job. Okay. Go. Here we go. There we go. There we go. Okay, I'm still missing some students. Go with your classmates, please. Okay, very good. I may still have 8 students here. Hay 8 que no han ingresado a las salas. Vamos, chicos, trabajen con sus compañeros. Now, there you go, excellent. A la tabla. Sí, ah, pues, ¿cómo hacemos? Nos lo dividimos. Ay, se borró. Sí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Este, veamos. A kitchen has. Quizá que cada uno diga uno, ¿vea? Sí. Y así lo vamos poniendo. A kitchen has. A refrigerator. Ajá, refrigerator. Mm-hmm. A ver, el dining solo lleva una N, Luis. Sí, verdad. Vale. Bueno, vale, ahora sí, démosle. Vale, empecemos por arriba. Unchained. Se va en living room. ¿El cuál? Unchained. Armchair, sí. Esto. Kitchen. Ya lo escribió la misma. Stop.
Mine. Next, curtains. Curtains in a bedroom. Curtains. Next, pictures. ¿Dónde colocamos las pictures? A living room. Living room. ¿Qué es? ¿Qué es dining rooms? ¿Es comedor, va? Sí. Sí. Entonces estamos aquí con pictures. A bed, a bed. In bedroom. Next, a table. ¿Dónde? Table. Jensi. Dining room. Una sala, living room. Table. Aquí ya lo puso la teacher, ya lo puso en a table in a dining room. Un espejo, creería yo. Ahí está. chair. Ay, yo tengo problemas con la pronunciación. Television, dime. Television. Eso sería el living room. Ajá, el living room. Pictures, creo que podría tener una sala, podría tener pictures. Ajá. Uh-huh. Sí. También. Ahora el otro creo coffee que... table, creo que ahí también. También. Coffee table. Did you finish? Yes, no, did you finish? Terminaron. Todavía me falta. Okay, okay. No, dos minutitos más y volvemos. 9:40 volvemos. Aún me falta un poquito. Okay, no, please. Remember, la idea cuando nos venimos a los grupos es que entre todos hagan el mismo ejercicio. Así que para que estén hablando, speaking practice, no para que trabajen individual, no, para que todos se consulten y todos vean de completar el ejercicio. ¿Okay? Así que no le tengan pena a sus compañeros. Díganle, ok, compañeros, ¿qué vamos a hacer? Si no, nadie toma acción, nadie va a querer hablar. Uno. Y ustedes tienen que romper el hielo. Excelente. Continue working, please. Okay. Excellent. Hello. Did you finish? Más o menos. Why? No. Yes. No, es así, no. Sí, yes, pero no es. ¿Cómo es? No sé si le. Si quiere, le digo yo los primeros, que es el de Kitchen. Okay, pero trabajaron en grupo. Sí, todos. Ah, por eso le digo yo eso y que le digan a mis otras compañeras los demás. Okay. Bueno. Go please. Kitchen as a table, a stove, a coffee maker, a micro, no sé cómo se dice microondas, microwave. And cook broke la de las mesas, la cosita de las tazas, cookboard. Ah, yes. Cookboard. Hasta ahí lo dejé, no sé si mis compañeras le agregaron más, porque yo estábamos ahí tirando lluvia de ideas, y ya lo que agarré. Excelente, amazing. Solo uno lo iba copiando. La idea es que todos, tienen todos cuadernos de inglés, tu hija va en English Notebook.
Yo uso yes. todo. Yes. La misma libreta de la semana es la libreta de inglés. Sí, te lo la lista del supermercado, no, come on. No, no, la libreta de clases es toda la semana la misma. Ah, no, don't worry, that's okay. La idea es que anoten. Fíjense que si nosotros solo entendemos en la clase, wow, entendí a la perfección. Pero les pregunto el otro martes, el otro miércoles, a ver, no, teacher, ni idea. Por eso anoten. Hay muchas técnicas de aprendizaje y esa creo que es la más útil. La de write escritura. Down the information. ¿Sao? Las de, ajá, ok. No sé si lo anotaron, compañera. No, pero ahorita ya, vamos, volvemos a la sala principal. Vamos okay, a comparar. Okay. Excel en okay. Gracias. Ok. Let's go back. No, ok, time is over. Pues hey, sí. Felicito a los que se quedaron en el grupo principal. A veces no pueden ingresar a las salas, pero también practiquen. Sí, sí, aquí estamos practicando. Yo me quedé fuera, o sea, me sacó la plataforma y luego volví a ingresar. Okay. Yo también. Pero aquí estamos ubicando los en el lugar que corresponde. Ok, María Antonia. Va, les digo, a veces Zoom, bueno, no a veces, Zoom es un programa bastante pesado, que consume mucho internet. Una de las claves es, si yo los mando a salas pequeñas, si su internet no es tan potente, apaguen la cámara y ingresen con cámara apagada, porque a veces cuando intentan entrar con cámara encendida y su internet no es tan fuerte, no los va a dejar entrar, los va a sacar de la sesión y cosas así. O quizás porque es un celular, porque yo estoy conectada en celular. No sé si eso sea. Sí, también eso puede afectar. No es una conexión directa, no es Wi-Fi. Entonces son como cosas que podemos aconsejarle, but that's okay. Let me check that. Ah, otra cosa, la idea cuando vamos a los breakout rooms, a los grupos pequeños, es que hablen con sus compañeros. Hi, classmate. How are you? Good night. Interactúen. No tengan penas. Hay grupitos que los encuentro todos con las cámaras apagadas y en silencio. Ok, ¿y aquí qué pasó? No, practice. Practice the vocabulary, please. No ya nos hacía falta la práctica, pero lamentable que nos sacó. Ok, don't worry. Probemos la otra clase. Tal vez ahí sí no funciona. Ok, let me pick some volunteers. No, no volunteers. Yo lo voy a elegir. We have a kitchen and I have two examples. A table and a stall. Y la primera que me aparece ahí es Susan Vanessa. What other examples do you have? ¿Qué otros ejemplos tiene ahí? The kitchen. For example, my kitchen has one toaster. Okay. Or wait. Yes, I'm waiting, don't worry. Es que como me salí usted de su grupo. Ok, you know what, I'm coming back to you. Regreso con Susan en un ratito. Let me see. Ok, sorry. ¿Quién está con Carolina Esmeralda? Kitchen. What can we find in a kitchen? A microwave. Ok. Refrigerator. Yes. A coffee maker. Yeah, of course. And cupboards. Cupboards, yeah. That's it? That's all. Okay, very good job. Anna Jasmine, what can we find in the kitchen? Kitchen, remember kitchen. Licuadora? No sé cómo se dice. How do we say licuadora? Okay. Licuadora. No nos compliquemos. Vámonos con los que tenemos en la picture. Ah, bueno, okay. Para que no nos. Bueno, okay. A stove. Yes. A refrigerator. Yeah.
cupboards, a microwave, a table, microwave table, yeah. Microwave. Mm-hmm. That's it? Yes. Yeah, okay. Yeah. That's it, yeah. And yeah, actually, yeah, blender. Esa es licuadora. Blender, blender. Ahí alguien se lo puso en el chat. Alejandra, okay. Gracias, Alejandra. Yeah, blender. Gracias. Very good job. Blender. Next one, let me ask Luis Alfredo, how about... Yes. ¿Cuál era la otra parte de la casa? Let me check. Dining room. What can we find in a dining room? In my dining room has a table, right. Chairs. Chairs. A cupboard. Okay. A microwave. Microwave. And a stove that is small. Okay, a very small stuff, very good. I have a coffee maker, lamps and refrigerator. Lamp and a refrigerator. Wow, very complete dining room, very complete. Yes, gracias. Excellent. Do you have any other example? Yeah, Michael? No, that's yes, it. Sir. Eso es todo, okay? A toaster. A toaster, okay. But wait. Let me ask you. ¿Ya chequeé la asistencia? Did I check the attendance? No. No. Right. No. That's, recuérdenme, si no, no dejo de hablar. Vamos a ver. Group from 9 to 10. ¿Dónde están ustedes? Grupo de 9 a 10. Okay, here we go. Do I have Alan Giovanni Flores in the class today? Alan Giovanni Flores. Alejandra María Lemus. Present. Okay, Alejandra. Aquí estamos. Ana Daley Bonilla. Ana Lucía Nieto. Present. Okay, Ana Lucía, Ana Yasmín Rodríguez. Present, teacher. Excelente. Carlos David Argueta. Present. Okay, Carlos, Carolina Esmeralda Aguilar. Right here. Great. Elsa Noemí Guerra. Present, teacher. Ok, excelente. Stephanie Guadalupe Galdán. Present. Very good. Eugenia Margarita Martín. Present, teacher. Excelente. Fabricio Romero Pérez Cartagena. Present. Excelente. Imelda Yamilet Mengiva. Imelda Mengiva. Present, teacher. Ok, excelente. Ingrid Morena Ventura. Present, teacher. Very good. Kenia Roxana Ayala. Present, teacher. Okay, excellent. Laura Valeria Cardoso. Present, teacher. That's all right. Luis Alfredo Aguilar. Present, teacher. Okay, María Antonia Mejía. Present, teacher. Very good. María del Carmen García. Present, teacher. Excellent. Oscar Manuel Castillo. Oscar Castillo. Roberto Isaías Molina. Roberto Isaías. Rosa Iris Ayala. Present, teacher. Very good. Susan Vanessa Castillo. Present. I'm here, teacher. Okay. Okay, Roberto está en la clase. Gracias, Roberto. I can hear you now. Víctor Alexis Jiménez. I'm here. Excellent. And Jensi Carolina Magaña. Present. There we go. Okay.
let's finish with this activity. We already have kitchen, we have the dining room, but I'm still missing the living room and the bathroom. So living room, volunteers. What do we have or what can we find in the living room? Give me the examples, class. Living room. Anyone? My living room. Oh, yes. Room has TV. TV, yeah. Everybody. Pictures. What else, Susan? Yeah. Yes, Alejandro. Armchair. Armchair. Sofa. Lamps. My living room. Lamps. Desk. A rug, okay, excellent. Very complete living room. How about the last one? Bathroom. What do we have in the bathroom? A bed, a mirror, mirror, lamps, closet, dresser. A dresser, exactly. Mm-hmm. Yeah. And of course, we can have curtains, we can have pictures. You know, a lot of examples to have there. But you know, how do we express that in English? ¿Cómo expresamos eso? Cosas que sí tengo, cosas que no tengo. But before, no se me ha olvidado, vuelvo con Susan al inicio. Great question. No se salvó. No se salvó, Susan. Susan, what can we find in, what was the first one? In the kitchen, en la cocina nos quedamos, kitchen. Ah, okay, in the kitchen, okay. My kitchen has a toaster and cupboard. Yes. Coffee make. Maker, okay, coffee maker. Maker, sorry. In my kitchen has I don't remember. Eso es todo. Don't worry, that's it. So excellent. Muy buen esfuerzo. How do we express there is, there are? Look, hay una forma de expresar cosas que hay. No hay en mi habitación. This is the correct expression. There is. There are. Por supuesto, podemos tenerlo en negativo. No hay. Una cosa, no hay otra cosa. There is. There are. Most of the time, you are going to have it in a short form. Casi siempre ocupamos en forma corta. There, más el verbo to be. There is. There. The complete form, there is. Short form, there. Okay. Identifiquemos los afirmativos. Cuando sí hay una cosa. Sería. There's a. There are some. There are some. Okay, how about the negatives? Y los negativos cuando no hay algo. There's not, there are not. Exactly, the rest of the examples. ¿Cómo sé que son negativos? Because we have the expressions no. Y tenemos la expresión is not, isn't. Okay, so dividamos esto en dos partes. Singular, plural. Hablar de un objeto y hablar de más de uno. In this case, plural. This is going to be the group for plural. So, look at the picture. Here we have a picture. Is this a house or is this an apartment? What do you consider? An apartment. Exactly, this is an apartment. Whose apartment is this? ¿Quién es este apartamento? Yeah. An apartment. Look at the picture of an apartment. And complete the sentence. Okay, number one, it's done for you. Ya está hecho el número uno. Dresser,
in the bathroom. ¿Se acuerdan que era un dresser? ¿Similar a un? Muy similar a un closet. Pero el closet es como una habitación, no es un mueble. Entonces, do we have a dresser? ¿Será que tenemos un dresser in the bathroom? No. No. That's why we are going to say there is no. No hay. ¿Qué significa entonces there en español? Hay. Del verbo haber. Hay. Hay uno. Negativo sería no hay. Ya no sería uno, sino ninguno. Ok, para darles la idea en español. Entonces, hay, del verbo haber. Number two. Laura Valeria, ayúdeme a leer el número dos aquí. There's no chairs in the kitchen. Ok, identifiquemos. ¿De cuántas sillas está hablando? ¿Una o más de una? Más de una. Más de una. Entonces, ocupo... Acá, esta parte. There are chairs in the kitchen. Ah, ok, aquí está la kitchen. Do we have chairs? Sí hay. Entonces es afirmativo, plural. Sí hay, pero no se ve. No se ve, muy chiquita. Ah, ok, yo les ayudo a identificar si hay o no. Le di zoom. There are chairs in the kitchen. Next one. Me pregunta sobre una lamp in the living room. There is a lamp. Muy bien. ¿Cuántas lamps? Number one. One. No. There are or there is? There is. Sí, porque solo hay una mayúscula. There is. There is. Ah, aquí me falta. Ah. There is a lamp in the living room. There is a lamp in the living room. Number four me dice refrigerator. ¿Pueden ver una refrigerator en toda esta casa? No. Refrigerator. No. No hay. Entonces, ¿cómo digo que no hay una? There is no. Very good. There is no. Puedo decir there is no. O también podría decir there isn't. So there is no refrigerator. No hay un refrigerador. Number five. Rocks on the floor. Do we have rocks? Rocks. No. Entonces, plural negativo. There are no rocks. There is. O puedo decir there aren't rocks on the floor. Number six, curtain on the windows. There are no windows. There aren't. There. I have two windows. Aquí está una window right here, and I have another window. Do we have curtain? No. So, okay, ya no ocupemos there are no. Ocupemos there aren't. There aren't. Pero en este caso le agregamos any. There aren't any curtains on the windows. Any curtains. Number seven, armchair in the bathroom. Armchair. ¿Se acuerdan que es el armchair? Busquemos en el bathroom. No, I cannot see an armchair. Singular, negativo. So what do we say? We can say there is no, or we can say there isn't. An armchair in the bathroom. Number eight, books in the bookcase.
Do we have books? Tenemos libros, plural, negativo. There aren't. Pueden decir there aren't any o pueden decir there are no. Ambas expresiones son empty. Okay. It's empty. No books. No leen libros en esa casa. Solo usan redes sociales. Okay. So, there are no books in the bookcase. Only the phone. Only the cell phone. Es que son libros digitales, Luis. Démosles el beneficio de la duda. Only PDF. Only en PDF. Dicen PDF. Exacto, sí. Son modernos. Bien. So, audiobook. Audiobooks. Podcast. Podcast. Fíjense que es bien útil. Les cuento en mi experiencia. Yo uso mucho los audiolibros. A mí me encanta porque sí. Y también los busco en PDF porque es versión digital. Creo que solo así leo o escucho libros. Porque tomarme el tiempo de leer un libro, no, me duermo, no sé por qué. But that is my experience. Vaya. Afirmativo, singular, there is a. Afirmativo, plural, there are some. Vemos la expresión some. Negativo, ustedes deciden cuál usar. Singular, there is no. There isn't a. Plural, negative. You can use there are no or there aren't. Ok. So, les envío este ejercicio ya completo para que puedan practicar o volver a revisar esta información más adelante. Okay, let me stop sharing right now. Okay, questions. Hora de las preguntas para finalizar la clase. Preguntas, comentarios de lo que hicimos ahora. Questions, questions, questions. Teacher, tengo una duda en cuanto a, hay una de las preguntas que viene en ese ejercicio donde usted usó el any. Sí. Entonces, ahí me quedó una duda que por qué lo... ¿Por qué ocupó any? Muy bien. Sí. Vale. Si se fijan, estamos combinando el verbo I o el verbo haber, singular, plural. Ok, ahí está la imagen ya. Y cuando queremos decir que no hay, ocupamos la expresión ninguno, que significa any. Bien, ninguno es any. Como estamos negando, no hay ninguno, no puedo decir no hay algunos, decimos ninguno, en este caso significa en. ¿Será que en el singular puedo ocupar la expresión any? No, no se aplica, solo decimos no hay una mesa. En el español así lo hablamos también, no hay ninguna silla, como la forma de expresarlo en inglés, pero por eso les envío este cuadro para que se basen y redacten más oraciones en base al ejemplo. That's it. ¿Preguntas, comentarios? Because time is over. Ahorita sí ya la clase exactamente se cumplieron los 60 minutos. So if you don't have questions, remember, tomorrow Friday, Saturday and Sunday. Les quedan 3 días para practicar su inglés por sí mismos. ¿Cuándo continuamos, class? When are we going to continue? Monday. On Monday. Así que el lunes les pregunto este mismo tema, a ver si se acuerdan, si han practicado el vocabulario y lo que hicimos en clase. Thank you, class, for coming today. I really hope you to have a good night and a good weekend. Bye bye. Thank you, Good night. Good night. Bye. Good night. Thank you. Thanks.